¿Cómo estamos? Sean bienvenidos una vez más a su clase de habilidades tecnológicas. Y ya estamos listos para empezar a trabajar el día de hoy. Muy bien. Nuestro tema el día de hoy es un tema interesante, que es el trabajo con texto. Y algo que me gusta mucho del trabajo con texto que vamos a ver el día de hoy es que algunas cosas de estas que vamos a platicar se pueden aplicar hacia otros programas. Estoy hablando un poquito más específico del programa que se llama Word. Ahí es un lugar donde podemos aplicar bastantes cosas de las que vamos a ver el día de hoy. Quiero recalcar lo siguiente: es importante que veas los dos videos de la semana pasada. En la semana pasada, el día lunes de la semana pasada, puse un video de cómo instalar Testing Program. Es importante que busques instalar Testing Program en tu computadora. Recuerda que para poder instalar Testing Program necesitas tener el sistema operativo de Windows. De preferencia Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 o Windows 10. ¿Sí? También es necesario que tengas instalado en tu computadora el Office 2016 y que hagas la descarga de la aplicación de Testing Program para que funcione online en tu computadora. Para ver las características y todo el proceso de instalación, puedes regresar a la semana anterior, al video de la semana anterior, y el día lunes ese video platica sobre ese tema. Otra cosa importante e interesante es que también puse un archivo PDF la semana pasada, donde viene la lista de todos ustedes con sus nombres y vienen sus usuarios y sus contraseñas, por si existe la situación de que alguno de ustedes haya olvidado cómo poder iniciar sesión y no tengan a la mano el usuario y contraseña. Allí está en el video de la semana anterior, está también subido ese documento PDF para que lo puedan ustedes ver. Muy bien, es importante que realices las prácticas de los videos, porque eso te va a ayudar a tener una mayor facilidad para poder contestar las preguntas del examen de certificación. El propósito del video es mostrar un grupo de temas del examen de certificación, en este caso trabajar con texto. Voy a ir pregunta por pregunta, voy explicando pregunta por pregunta, y conforme vayamos avanzando, obviamente también voy a ir dando algunos tips de cómo se contesta o por qué pasa así, posibles errores que puedas tener, etcétera. ¿Sí? Estos tipos de tips obviamente no van a venir en el video de que se ve en el de Testing Program. Entonces, otra cosa que yo te llamaría a ver estos videos que estoy subiendo completos, y especialmente por ejemplo este video, es porque en un ratito te sientas, ves el video y en ese rato ya tienes la idea de cómo contestar las preguntas. Entonces, la siguiente etapa después de haber visto el video es entrar a Testing Program y realizar las prácticas. Ok, en línea ya se encuentra ahorita un examen que es el trabajo con diapositivas. Ok, entonces puedes hacer desde tu casa, si tú gustas, puedes hacer esas prácticas y puedes hacer el examen o la, no es un examen, digámoslo así, la evaluación, la autoevaluación para ver cómo estás en ese tema. Lo mismo va a suceder ahorita con este tema que estoy mostrando, que es el trabajo con texto. El día de hoy voy a poner al alcance de todos ustedes la evaluación para que puedan ver
cómo están en ese rubro. Recuerda que estas evaluaciones en sí no te van a dar una calificación, sino estas evaluaciones sirven como una autoevaluación, es decir, poder saber si ya dominé el tema o si todavía no domino el tema. Si ya dominé el tema, bueno, pues paso al siguiente tema sin ningún problema. Si no, pues tendré que volver a ver o el video, o tendré que volver a hacer la práctica donde me equivoqué. En el video del día lunes de la semana pasada, coloqué también algo que es muy importante. Expliqué la ventana de testing program, ¿sí? Para que puedas recordar en dónde estudio, dónde hago mi examen y en dónde puedo repasar. Es importante que después de haber hecho un examen, así sea que haya sacado una nota alta o baja, regreses y veas si en el caso de que tuviste errores, solamente si en el caso de que tuviste algún error, regreses y cheques en dónde tuviste el error para que puedas hacer conciencia de qué fue lo que hiciste mal y entonces puedas realmente mejorar. ¿Ok? Este video del trabajo en texto va a estar dividido en dos videos. Un video va a ser el video que estamos teniendo para el día de hoy y la otra parte del video va a estar para el día de mañana martes, ¿ok? Que son los dos días que tenemos trabajos juntos. Entonces, la primera parte va a estar hoy y la segunda parte va a estar mañana. A partir de el día de hoy, o sea, hoy lunes para ti, va a estar accesible la prueba para autoevaluarte en este tema. ¿Estamos? Y va a estar la prueba todavía, la anterior, ahí accesible. Lo que voy a hacer es que de la prueba anterior y de esta prueba voy a subir doble vez la evaluación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si llegaste a salir bajo en tu primera evaluación, identifiques dónde tuviste problemas, vuelvas a practicar, a estudiar, vuelvas a realizar la evaluación y puedas mejorar tu puntuación. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver lo que es nuestra agenda. El día de hoy vamos a abarcar algunos de los temas que están aquí, que como les comenté antes, vamos a dividirlo entre hoy y mañana para que nos dé tiempo de verlo bien. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es el tamaño de color, el tamaño, color y posición del texto. Vamos a ver los efectos del texto y vamos a ver algo de las listas, ¿ok? Entonces, vámonos a Testing Program. Ok, voy a cerrar esta ventana porque si no va a afectar a Testing Program. Y aquí estamos. Entonces, bueno, yo ya aquí inicié sesión y ya estoy en la zona donde tendríamos que estar estudiando. Como recordarán, aparecen estos cuadros verdes, los cuales te van a mostrar la prueba, la simulación del examen y cómo estudiar. Muy bien, pues, ¿qué les parece si vamos iniciando con nuestro primer punto, que es esta, la número 76, que dice cambiar color, tamaño y tipo de fuente? Ok, vamos a entrar. Esperemos un momento a que conecte con nuestro servidor. Excelente, ya estamos ahí. Muy bien, como puedes observar, aquí vienen tres prácticas distintas. Entonces vamos a entrar más de una vez para poder hacer esas prácticas. Bueno, ya está aquí descargando el contenido. Vamos a nuestra primera práctica. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos a esperar un momento. Ya viene. Aquí está. Dice, en la diapositiva 1, cambia el color de la fuente. Beneficios al hacer ejercicio a color azul oscuro. Entonces voy aquí a beneficios. Lo seleccionamos. Ok, ¿cómo lo selecciono? Voy a volver a repetir este tema. Bueno, este es el ratón. ¿Sí? El ratón lo vas a tener de frente, supongamos que lo vas a tener así. Bueno, para mí, en este momento este es el clic izquierdo,
y ese es el clic derecho. Para hacer eso que estoy haciendo aquí, lo que debes de hacer es presionar el clic izquierdo de manera sostenida. ¿Qué significa de manera sostenida? Significa que mi dedo se quede aquí y que arrastre. Esto quiere decir que muevo el mouse sin soltar mi dedo del botón izquierdo. Si lo hago, el efecto es este. Miren, aquí tengo mi puntero del mouse. Estoy seleccionando el cuadro de texto, pero no el cuadro en sí, sino el texto del cuadro de texto. Lo selecciono, arrastro y entonces me voy al color de la letra y busco el azul oscuro, que es este que está aquí. Lo seleccionamos, ya cambió y le damos continuar. Ok, muy bien, vamos a volver a entrar porque hay más de una competencia aquí. ¿Está bien? Pues volvemos a entrar. Esperemos un momento. Ok, dice, en la diapositiva número 3, que es esta, dice, cambia el tamaño de la fuente, reduce el dolor de espalda a 54 puntos. Vuelve a suceder lo mismo. Ahora, para mi consejo, para poder seleccionar el texto, siempre lo voy a hacer hacia un extremo. Por ejemplo, yo puedo empezar a seleccionar aquí, hacia acá. O puedo irme hacia el final del texto y de este lado, jalar y copiar. Nunca debo de empezar por el medio, porque puede luego resultar que me pase esto. ¿Sí? Que quede una parte sin seleccionar. Entonces siempre de un extremo o otro extremo. Que ya seleccioné mi texto. Dice que cambia 54 puntos. Aquí tengo varias opciones. Una, que yo presione aumentar tamaño de fuente y llegue hasta donde diga 54. Opción 1. Opción 2, que vaya aquí al cuadro del tamaño de la fuente y seleccione directamente 54. O escriba directamente aquí el número 54. Son las tres formas en las que lo puedo hacer. Vamos a darle continuar. Entonces, para seleccionar, para uno, lo importante es la selección del texto. Y luego, para cambiar el tamaño de la fuente, pues cualquiera de las tres opciones de las que les he hablado pueden hacerlo. Nos queda una más en este punto. Vamos a hacerlo. Vamos a esperar un momento. Ok, ya estamos aquí. Dice en la diapositiva número 2. Vamos a la diapositiva número 2. Dice, cambia la fuente del texto, protege el corazón. Entonces, ese protege el corazón se encuentra aquí en la parte inferior. Selecciono, doy clic sostenido y comienzo a arrastrar el mouse sin soltar el botón izquierdo y suelto. Y me dice a la fuente Tahoma. Dice que seleccione la fuente Tahoma. Bueno, la fuente Tahoma, para encontrarla, pues tengo que ir. Esto está en orden alfabético y va de la A hacia la Z las palabras. Entonces lo que tengo que hacer es bajar hasta que encuentre la letra T, que está después de la S, y aquí ya tengo Tahoma. Presiono y eso es todo lo que quiero. Bueno, entonces ahorita hemos visto lo que es seleccionar el texto, cambiarle el color del texto, que es en la letra A. Hemos visto el tamaño de la letra y la fuente de la letra, lo cual no creo que tengan ustedes problemas. Esta pregunta no creo que sea una pregunta que les cause problemas. Pues vamos acá. Ya terminamos esa, vamos a la que sigue. Dice, aplica estilos a la fuente. Vamos a hacerlo. Ok, aquí ahí tengo dos competencias. Vamos a esperar un momento a que carguen.
Ok, dice, en la diapositiva número 1, que es esta, aplica el texto beneficios al hacer ejercicio, que es este, el estilo de fuente negrita y subrayado, lo cual está súper fácil. Selecciono otra vez el texto, la N es el icono de negritas, lo presiono y el subrayado está significado por el botón que tiene la letra S, pero que tiene una línea por debajo. No confundir con la sombra que tiene la S, pero tiene una sombra al lado. Entonces S con la línea abajo, es todo lo que me piden. Listo. Ok. Vamos a volver a entrar porque hay una segunda práctica. Vamos a ver si nos da la segunda práctica. No nos está dando la segunda práctica. No voy a volver a hacer esto, pero no es la segunda práctica. A ver, esperen, vamos a ver si ahora logramos hacer que nos dé la segunda práctica. Esperen. Ok, continuar. Voy a intentar hacer algo, voy a poner el segundo video. A ver si eso hace que nos ponga la segunda práctica. Esperamos un momento. Esperamos un momento y dice en la diapositiva 1, quita el estilo de la fuente sombra de texto, aquí estoy y aquí tengo de beneficios al hacer ejercicio. Entonces voy a seleccionar mi palabra y dice que quite, ya no que ponga, que quite. ¿Cómo lo hago? Exactamente igual como cuando lo pones, simplemente buscas el icono, pero en vez de activarlo, ahora hay que desactivarlo. ¿Cómo lo desactivo? Simplemente doy clic sobre el botón. En este caso, sombra de texto, que ya hablamos hace rato, que es la S, que tiene una sombra. Presiono. Y eso es todo. Ya se quitó el efecto de sombra. Y ya podemos continuar. ¿Okay? Como puedes observar, súper sencillas. Son cosas que ustedes han visto antes o han hecho antes. Ok, vamos a aplicar estilo de subrayado. Aquí es donde sí podría haber alguien que se pueda confundir o pueda tener algún problema. Vamos a entrar a la competencia. Ok. ¿Por qué? Porque lo normal es que vas a... Bueno, lo voy a mostrar. Dice, cambia el estilo de subrayado de cuida tu salud. O sea, estoy aquí en la diapositiva 1. Dice que cambia el estilo de subrayado al estilo de subrayado línea de puntos gruesa. Ok, el subrayado está aquí, pero si observas, no me da ninguna opción para modificar el subrayado. Oh, pero ¿cómo lo hago entonces? Muy bien, si tú te fijas, tenemos por ejemplo la agrupación de comandos de portapapeles que tiene este pequeño icono abajo. Si yo me voy aquí a fuente, también tengo este pequeño icono. Si yo me voy a párrafo, también lo tengo. Si me voy al grupo de dibujo, también lo tengo. Este icono lo que va a hacer es que va a abrir una ventana de diálogo. Como puedes observar, de hecho, cada vez que yo pongo uno aquí, me muestra la ventana de diálogo que abre. Aquí va a abrir una ventana. Y en esa ventana me va a permitir hacer cambios. Entonces aquí yo tengo lo que es la fuente. Y me dice que cambie el estilo de subrayado. Y aquí ya me aparece. Estilo de subrayado. Dice líneas gruesas. La línea gruesa es esta. Entonces nada más tengo que seleccionarla. Darle a aceptar. Como vemos, tiene aquí ya un subrayado. Vamos a comprobar. Vamos a mandar la respuesta. Y la respuesta es correcta. Ok, vamos a seleccionar la segunda actividad. Vamos a entrar. Está cargando bien. Vamos a darle tantito tiempo. Ok. Dice, en la diapositiva número 4, que es esta, dice, aplica el texto, hacer ejercicio te relaja, que es este texto.
el estilo subrayado líneas de puntos. Se vuelve a repetir exactamente lo mismo. Como dije antes, está este botón para abrir un cuadro de diálogo, que es una ventana. En este caso, como estamos hablando del texto, pues la ventana está aquí, en la fuente, en el grupo fuente. Abro la ventana. Algo que normalmente pasa a veces con los alumnos es que se olvidan de que deben de presionar ese botón. Entonces, no se olviden, si les pide estilos de subrayado, está aquí, y me pide línea de puntos. Si me aparece así, así lo dejo, no lo cambio, no pasa nada. Le doy a aceptar, le damos continuar y ya estamos listos. Ok, ahora vamos a esperar un momento. Bueno, ahora vamos al siguiente elemento. Dice aplicar efectos de fuente. Vamos para allá. Efectos de fuente. Ok, dice vamos a entrar a la competencia. Esta es una pregunta interesante porque esta pregunta causa problemas en los alumnos. Nos va a pedir que pongamos la fuente Versalitas. Y el problema es que normalmente el alumno, como oye de fuente, pues lo que trata de poner es la fuente. Ahorita voy a explicar. Dice que aplique en la diapositiva 1, aplica el efecto de fuente Versalitas al texto de beneficios. Ok, entonces selecciono mi texto. Listo, ya puedo hacer el cambio. Si yo no selecciono el texto, simplemente no va a haber ningún cambio. 2. Me dice que aplique el efecto de fuente Versalitas. Ok, lo que hace la mayoría de los alumnos es esto. Como dice, fuente Versalitas. Pues seguramente estará aquí. Y entonces voy, empiezo yo a buscar aquí. Y entiendo que hay Verdana, pero no hay Versalita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces el alumno empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y no la encuentra porque no está ahí. Por eso dice aquí efecto de fuente. No es lo mismo que cambiar una fuente. Dice efecto de fuente. ¿Dónde están los efectos de fuente? Exactamente donde están los efectos para el subrayado, los tipos de subrayado. Me voy aquí a fuentes y si aprecias aquí dice efectos. ¿Ya? Entonces aquí ya selecciono Versalitas y doy a aceptar. Y ya ha cambiado al texto con tipo Versalitas. Ok, vamos a darle continuar. Entonces es una pregunta donde luego hay alumnos que tienen esa dificultad. Es importante. En el examen va a venir exactamente igual, te va a preguntar por Versalitas. Entonces no va a haber problema. Porque va a ser esa. Y no hay otra más que Versalitas. Así que. Y hay otros tipos de efectos que ahorita me va a preguntar por otro efecto. Vamos a esperar. Dice en la diapositiva número 3. Quita el efecto de mayúsculas al texto. Reduce el dolor de espalda. Entonces selecciono mi texto. Ajá. Voy aquí a fuente. Y como puedes observar, aquí ya me dice mayúsculas. Ok, si selecciono aquí se quita el efecto, le doy a aceptar y el texto se volvió normal, ¿no es cierto? Ok, ¿cuáles son los posibles errores? Primer error, que yo agarre y diga, bueno, pues como no lo puedo poner en mayúsculas, lo escribo en mayúsculas. No se puede contestar así, estaría mal. Segunda acción que puede hacer el alumno: este icono es el de cambiar mayúsculas y minúsculas. El alumno iría aquí y diría, vamos a suponer que está así, ¿no? El texto, tú, lo selecciona y dice, bueno, voy a quitar el efecto de mayúsculas. Entonces, ¿cuál de estos utilizo? ¿Ok? Entonces, no se puede contestar la pregunta así. Si no es aquí, voy a volverlo a hacer. Selecciona aquí en mayúsculas, lo desactivo y listo. Vamos a continuar. Ese es uno de los problemas que hay, porque entonces tú quieres irte a cambiar el tamaño de la fuente. ¿Por qué sé que no es el tamaño de la fuente? Sé que no es el tamaño de la fuente, bien fácil, porque si fuera el tamaño de la fuente, si fuera negrita, si fuera mayúscula, como se presentó antes, no me hubiera dicho el efecto.
Y sin embargo, aquí me está diciendo el efecto de la fuente. Por eso sé que esa opción es. Vamos a aplicar otros efectos a la fuente. ¿Ok? Ahora, desgraciadamente, los efectos de la fuente no es como que algo que todos los días la persona que está utilizando un programa como PowerPoint ande poniendo efectos a la fuente. La realidad es que no. Entonces son de las opciones menos practicadas. Por eso cuestan trabajo. No como cambiar a negritas, cursiva o ponerle sombra. Eso es algo que es más común hacer. Nos dicen la diapositiva actual, que es esta, cambia a mayúsculas el texto. Lo mejor del mundo. Entonces, bueno, seleccionamos aquí. Y ahora sí, dice que lo cambia a mayúsculas. Selecciono mayúsculas y le doy continuar. Esperamos. Bien. ¿Por qué sé que era ahí y por qué sé que no era en el otro? Porque no me dijo el efecto de la fuente. Simplemente me dijo que lo cambiara el texto a mayúsculas. Por eso sé que era esa opción. Vamos a la que sigue. Dice borrar formato. Vamos a entrar. Este es súper útil porque independientemente de la certificación, borrar formato se encuentra en Word, se encuentra en PowerPoint, por ejemplo. Y va a permitir que a una diapositiva o a un texto o a una forma le quite cierto efecto. Entonces, bueno, dice diapositiva 7, borra el formato del texto. Ok, vamos a la diapositiva número 7. Dice, borra el formato de texto, sugerencias para el ejercicio, que es este que está aquí arriba. Entonces, primer paso, lo selecciono. Ya lo tengo seleccionado. Y borrar fuente es ese que estoy mostrando ahí. Tiene esta letra A, que tiene la goma. Bien importante identificar el icono. Tiene la letra A y tiene una goma. De hecho, si tengo dudas, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente en el examen. Como yo sé que está hablando de fuente, no me voy a ir ni a insertar, ni a diseño, ni transiciones, ni animaciones, ni nada de eso. Las fuentes están en la ficha inicio. Si yo tengo dudas en el examen de algo de aquí, yo lo que tengo que hacer es ser un poco perspicaz, porque dice, borrar el formato del texto. Bueno, todas las opciones de texto están en insertar, en inicio, perdón. Todas están en inicio. Bueno, ahora de inicio, las opciones para cambiar el texto están en el grupo que se llama fuente. Es lo que tengo que pensar. Ok, ya estoy en fuente. ¿Cuál de estas hará la función? Paso el mouse encima. Voy leyendo lo que dice que hace. Y encuentro borrar el formato. Lo presiono. Y listo. Eso es importante. O sea, estar consciente de dónde estoy entrando. Aunque yo no recuerde plenamente cuál es el icono. Si yo tengo calma. Y veo y analizo mi pregunta y veo lo que me está diciendo, yo puedo encontrar la opción porque ya lo practiqué, entonces ya va a ser fácil. Paso el mouse y digo, ah, pues es esta. Sí, pero obvio, hay que practicar antes. Eso ayuda a buscar las opciones. Muy bien. Me dice alinear el texto. Vamos a entrar aquí. Ok. Vamos a alinear el texto. Vamos a esperar un momento. Ok, dice, en la diapositiva número 6, cambia la alineación del texto, acompaña el ejercicio con una alimentación sana dentro del cuadro de texto de opción central. Entonces voy a la diapositiva número 6 que me está pidiendo. Primer paso, luego leo y me dice, cambia la alineación del texto. Ok, alineación del texto, bien. Si te das cuenta, ahorita no tengo activado ninguna palabra. Entonces, como no tengo seleccionada ninguna palabra en inicio, las opciones que modifican el texto están desactivadas. Entonces ya me dice, acompaña el ejercicio. Ah, pues es esta. Selecciono, como vimos antes, de un extremo al otro. Ok, dice que alinear el texto. ¿Y aquí qué dice? Alinear el texto. Entonces me voy a... Dice la opción de centrar. Este es centrar. Okay. Aunque en este momento no me acuerde exactamente cómo es la figura, aquí me fue diciendo algunos tips. Me dijo alinear el texto. Ah, bueno, en fuente debe de haber algo que se llame alinear el texto. Dos, del cuadro de texto, y me dice en la opción central. Entonces,
empieza a buscar, siempre voy en orden, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Vamos a darle continuar. Es importante. Si no recuerdo, empiezo a buscar en donde debo. Si no, me voy a ir a una opción que no tenga nada que ver. Muy bien, vamos a pasar ahora a esta que dice copiar el formato del texto. Vamos a entrar. Ok, entramos a la competencia. Ok, ahí viene. Esperemos un momento. Perfecto, dice en la diapositiva 4, copia el formato del texto POP. Esta me encanta, la de copiar formato. Aquí está la diapositiva 4 y dice que copie el formato del texto POP, Popular Music, al resto de los géneros musicales. Estos son el resto de los géneros musicales, rock, blues, jazz y música clásica. O sea, lo que nos está pidiendo literal es que, uno, el formato que tiene estas palabras, la sombra, la negrita, la cursiva y el color de texto. ¿Cómo sé que sombra, cursiva, negrita? Porque aquí lo puedes ver. Aquí está negrita, activado, cursiva, activado, sombra, activado, y lo veo de un color. Entonces, esta es la opción de copiar el formato del texto. Lo único que tengo que hacer es arrastrar, dando clic sostenido, hacia las otras palabras y soltar. Una vez que suelte, va a pasar esto. Voy a repetir. Primer paso, selecciono mi texto que voy a copiarle su formato. Selecciono la brocha de copiar formato y empiezo en un extremo, por ejemplo, de abajo hacia arriba. Arrastro, suelto y se hace el cambio. Eso es todo lo que tengo que hacer. De esa manera se copia el formato. ¡Wow! A ver, aquí hice algo mal. Esperen. Vamos a volver a entrar. Yo creo que cuando hice ese barrido para arriba y para abajo. Vamos a entrar. Ahí está. Vamos a la diapositiva 4. Ok. Selecciono mis palabras. Doy copiar formato. Selecciono hacia abajo. Suelto. Ya están cambiados. Y le damos continuar. Es muy probable que me salió así hace rato, porque estuve copiando y pegando y volviéndolo a hacer. Pero esa es la forma, lo que acabo de mostrar. Vamos a la que sigue. Copiar y mover texto. Ok. Vamos a esta pregunta. Okay, vamos a copiar y mover texto. Esperemos un momentito. Ahí viene ya. Ya está cargando, ahí está. Dice en la diapositiva 1, dice, copia el texto del título y pégalo en el título de la última diapositiva. Ok, dice que copia el texto. Entonces voy al cuadro de texto, selecciono las palabras. Me voy aquí donde dice copiar. Estoy en la ficha inicio y aquí está el botón de copiar. O doy clic derecho y digo copiar. Los dos son igual de válidos. Me voy a la última diapositiva y aquí está otro cuadro de texto. En este cuadro de texto tengo que pegar el texto de la primera diapositiva. Y aquí está el botón de pegar. Presiono el botón de pegar y listo. No presione abajo este. Presioné aquí arriba, ¿sí? Ahí en este. Y ahí está. Vamos a continuar. Esperemos un momento. Respuesta correcta. Ahora vamos a entrar al segundo video para ver si nos pone el cambio que estoy esperando para hacer esta pregunta. Yo creo que ya no tarda en cargar. Vamos a darle un momentito. Ahí viene, ya está terminando de cargar. Ahí está, dice que me vaya a la diapositiva número 3. Esta es la 3. Dice, selecciona el texto equipo de trabajo número 5 y muévelo a la última diapositiva. Ok, vamos a ver la última diapositiva.
Como puedes observar, en este caso no hay un cuadro de texto como sucedió antes. Entonces, lo que tengo que hacer literalmente es que el cuadro de texto lo tengo que, dice, mover. No hay una opción en Word, en Excel, en PowerPoint que diga mover. Lo que tengo que hacer es cortar, usar la tijera. Okay, puedo dar clic derecho y dar cortar aquí, o puedo irme al icono que está acá y decirle corta. Ya lo corté. Me voy a la última diapositiva y lo que tengo que hacer es simplemente pegar. Ya ahí está. Eso es todo lo que hay que hacer. Vamos a hacer la última práctica de esta. Esperemos un momento. Ya viene, ya cuando están apareciendo esas ventanas, dice que ya. En la diapositiva número 1, que es esta, dice, copia el texto comer y pégalo en la diapositiva 3. Asegúrate de mantener el texto. Okay. Muy bien. Primero, dice que de todo el texto que está aquí, solo copie la palabra comer. Entonces, selecciono comer. Luego dice que copie, ¿ok? Me voy al icono de copiar y le doy copiar. Listo. Luego dice que me vaya a la diapositiva número 3. Ya estoy aquí en la número 3. Asegúrate de mantener el formato del texto de origen. Ahora voy a hacer algo diferente. Ya no voy a dar clic aquí en pegar, en esta parte de arriba. Voy a dar clic aquí abajo. Si ves, hay un triángulo negro. Ese triángulo negro quiere decirme que hay más opciones. Presión. Ok. Vamos a leer las opciones. Dice. La primera dice, usar el tema del destino. Si yo pego aquí, voy a hacer mal la pregunta. Si yo pego, mira cómo lo pega. Cómo está el tema de destino. Probablemente se me va a acabar el tiempo, no se preocupe. Luego dice, mantener el formato de origen. Eso es lo que quiere. Mantener el formato de origen es esa opción. La siguiente es pegarlo como una imagen. No me está pidiendo eso. Y la siguiente es pegarlo así, sin ningún formato. Entonces el que me pide es este. Vamos a darle continuar, a ver si alcanzo a entrar. Ok, respuesta correcta. Bien. Vamos acá y vamos a hacer esta más. Crear una lista con viñetas o lista numerada. Muy bien. Dice en la diapositiva número 3. Bueno, vamos acá a entrar a la competencia. Tengo dos videos. Yo quise decir que tenemos dos prácticas ahí. Vamos a entrar. Una de las cosas que más se trabajan en PowerPoint son las viñetas. Son muy socorridas. Dice en la diapositiva número 5. Vamos a la 5. Me dice, crea una lista numerada de elementos. Ok, el primer problema aquí es que el alumno se encuentra que en la número 5 no hay nada. Entonces dice, bueno, ¿de dónde hago eso? ¿Cómo hago la lista si no hay nada? Es que hay que crearla desde cero. Eso es lo que nos está queriendo decir. Entonces, para crear desde cero, uno, o aquí en inicio presiono el cuadro de texto, que es este que estoy mostrando en este momento, o me voy a insertar y selecciono el icono de cuadro de texto. El resultado es exactamente el mismo. Selecciono el cuadro de texto, vengo y lo pongo acá y empiezo a escribir José Mendoza. Aunque viene coma, no voy a escribir la coma. No sigo ese patrón. Doy enter y escribo Laura. Está mal escrito Laura. Laura Castro. ¿Eh? Y Pedro Pinal. Okay. Ahora dice que lo convierte en una lista numerada. Tengo, estas son las viñetas. Ahí dice viñetas. Y aquí dice lista numerada. Como no me dice ninguna, solo presiono ahí. Ya está la lista. Y vamos. Okay. No me dio tiempo. Vamos a volver a entrar. Bueno, ya no voy a tener que hacer explicación, así que va a ser más rápido. Vamos a la número 5. Ok.
voy a insertar, inserto mi cuadro de texto, escribo. Tengo que tener cuidado de escribir todo igual. Cristian Loza, bien. Luego hice Carlos Mesa, ¿sí? Aunque me diga las comas, no hago así. Luis Mendoza, creo que así está bien escrito. Cristian Loza, okay. Carlos Mesa y Luis Mendoza. Selecciono todas las palabras, le doy numeración. Ah, no, dice viñetas, con viñetas, estoy haciéndolo mal. Me dice, crea una lista con viñetas. Ahí están las viñetas. En este caso las viñetas son con estos dibujos. Y entramos. Respuesta correcta. Voy a volver a entrar, porque ahorita me pidió la de viñetas. Ahora me va a pedir la lista numerada. Vamos a entrar una vez más. Y aquí viene. Ok, otra vez me va a pedir la diapositiva número 5. Voy a insertar cuadro de texto. Pongo el cuadro de texto donde quiera. Escribo las palabras: José Mendoza. Enter. Laura Castro. Enter. Pedro Pinal. Listo. Y ya, numerada, ya viste. Selecciono el texto, doy a la lista numerada, ya me aparece allí. Y damos continuar. Respuesta correcta. Bien. Ok. Vamos a salirnos de aquí. Muy bien, chicos. Nos hemos quedado en la número 85. Y tenemos que avanzar hasta el 97. Nos quedan de la 86 a la 97. Esas preguntas las vamos a estar tratando en el video de la siguiente clase. Por mi parte, el día de hoy es hasta aquí. Por favor, haz estas prácticas en Testing Program en tu casa. Esto sería la actividad que tienes que realizar. Por favor, realiza. Nos estamos viendo en nuestra siguiente clase, donde vamos a terminar este tema. Pasa una bonita tarde. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego, chicos.